Besitos negros. Y muy buenos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Tammy Pipo. Estamos aquí en otro vídeo más de AR, chavales. Y bueno, chavales, esta vez traemos el mejor base tour yo creo que hay en Extinction. Yo, por lo menos. Ahora me pondréis en los comentarios los listillos de siempre, de los comentarios de eso es una mierda de base tour, eso es una mierda de base, eso es una mierda de no sé qué. Vale, voy a aclarar. Para mí, en mi opinión, en mi gusto para jugar al ARK, y, o sea, para mi gusto, este es el mejor base tour para mí que vi en mi vida. O sea, en mi vida, en mi puta vida, o sea, en mi puta vida vi una base tan perfecta y tan preciosa como esta puta base. Es que es el que hizo esto, es una base de franceses en PS4 Small Tribes. El que hizo esta base es un puto artista, o los que la hicieron, si son varios. Son unos putos artistas, hermano. Y bueno, lo que os digo siempre, dejar ahí un like, suscribiros, activar campanita y esas, y compartir y todas esas mierdas. Y seguirme en mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Y bueno, dicho esto, ya sabéis que estos días, después de este, el próximo vídeo, que nos después de este, cuando lo veáis, va a ser el de la nueva serie, que todos, os pregunté por la comunidad del canal, de qué iba a ser la nueva serie, si lo sabíais alguno, y ni Dios acertó, ni un comentario acertó, ni uno, ni uno. Así que os va a pillar por sorpresa total, Bueno, espero que os mole la serie que se viene, así que estar atentos ahí al canal y eso, suscribiros, cabrones. Y sin más dilatación, hoy os vengo a enseñar el mejor base tour que es para mí de una base. Básicamente, ya sabéis que siguen los servers cerrados hasta el día 15, así que no podemos hacer PvP ni cositas, así que vamos a hacer cositas ahí importantes. Así que eso, que me descentro. Atentos a la serie que se viene en el próximo episodio y disfrutar del base tour este que para mí, en mi opinión, es la mejor base, porque no hay ni lag y es una locura. O sea, es una locura de base y cero lag. O sea, para mí es lo perfecto, cero lag y locura de base. Sin más dilatación, vamos con el vídeo. Bueno, chavales, aquí empieza la base. Ahí tenéis. Paramos. Como veis, la base creo que tiene tres clonadores encima. Y es una base que toda la base entera no tiene paredes ni tiene nada. La primera base son varias bases, es un pilar con varias bases. La primera base no tiene paredes, es entera de colosales tech. Entera colosales tech, ahora la vais a ver. Mirad, apreciar esta preciosidad de base. Ya veis cómo tiene ahí torretas en el suelo, cómo tiene que tener para el anti-quetzal. Y ahora os digo por qué tiene anti-quetzal. Como veis ahí a la izquierda, bueno, ahora la enseño. Ahí tiene basiliscum, basilisquito. Tiene comederos, también en todas las bases tiene comederos por todas las bases para que nada muera de hambre. Como veis ahí, todo colosal stack. Ahora va a enseñar la base de farmeo. Esta no es la base de farmeo, esta base de farmeo debe ser pequeñita para tonterías, para tener ahí unas cuantas cosas. Porque esta no es la base de farmeo grande. Ahí tiene dos forjitas y unas cuantas vaults y fabricator y smithies y mesas químicas y poco más. Ahí entra en la base, apreciar esto, esto es una base, chavales. Ahí la tenéis. Mirad qué pedazo base, por dentro también. El generador no sabéis ni dónde está, O sea, el generador no sabéis ni dónde está, Intentarlo buscar, pero no lo sabéis. Que va, hombre, está arriba en el medio. Se ve arriba, era una broma. ¿Qué iba a decir? Como veis, tiene todo torretas por el medio. O sea, esta base, como la hagas también en el truco del Quetzal, es igual porque se la suda. Y aquí tiene la crianza. Mirad, tiene las puertas de arriba. Tiene las puertas para que no se... para que no se habilite la apertura. Tiene una opción de apertura buena. Y como veis ahí, aquí cría, gigas, manas, cría de todo. Es un poco pequeño, pero no hay cero lag, hermano. Cero lag. O sea, y te vas criando poco en poco. Vas guardando un criopot y vale de sobra. Yo creo que de sobra. Esta es la primera base que está muy bien defendida. Ya veis que no hace falta hacer torreones de 200.000 torretas. O sea, no hace falta hacer torreones de 50.000 torretas. Que con tal que la tengas defendida bien, ya estaría. Y bueno, vamos a la segunda base. Aquí tenéis la base de farmeo, chavales. Mirad pedazo base de farmeo, chaval. Pedazo base de farmeo. Pedazo base de farmeo. Sus mesas químicas, sus vaults y sus forjas. Seis forjas, todo vaults, mesas químicas. Y encima de las mesas químicas, cajas tech con fósforo, carbón, flint, todo lo para hacer pólvora y mierda. Y aquí, como veis, tienen dentro también las cajas tech con más torretas. Aún torretas tienen por todos los lados. En todos los lados hay torretas.
Y como visteis ahí, tienen dos impresoras 3D guardadas para que no se las snipen con flechas de fuego. O sea, la base farmeo esta es una, y defendida los torreones, es una locura. Una locura. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Incubadora pone. A ver, ¿a dónde va la incubadora? ¿A dónde va? A ver. Basilo, Basilo, ahí va, ¿eh? Ojo a esta base. Ya van dos bases, vamos a por la tercera. Un momento, voy a parar. Esto, ¿por qué lo hago? Porque quería tener el canal para pa la que es para mí la me y enseñaros la mejor base, todos maltráis, para mí, ¿eh? Es que es una locura, es una locura. El mejor mapa ya es Strintium, pero esta es la mejor base, pero de largo, o sea, de lejos, para mí. Y bueno, eso. No me acuerdo qué os iba a decir. Bueno, no me acuerdo, tomo por culo. Bueno, aquí tenéis, diréis, ¿para qué tiene este TP con estos velos? Porque no está defendiendo nada, más que nada, o sea, no tiene nada ahí. Solo tiene tres comederos ahí arriba y antititanes y un buen TP, muy bien hecho, muy bien hecho. Pues ahora veis para lo que lo tiene. Aquí lo tenéis. Abre esta puerta el tío. Abre esta puerta. Tiene torretas ahí en el agua. Y esta puta cosa es para criar basilos. Aquí el tío cría basilos, cría anglers, cría animales acuáticos. O sea, creo que un tuso no le entra ni un megalodón, pero le entran bastantes cosas. Y ahí puede criar animales acuáticos en Extinction, ¿eh? Que eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Tercera base, épica. 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 Vamos a por otra. Le voy a dar para adelante porque aquí tarda en subir el tío. Ahí está, mira. Ahí, como veis, esta base ya es la principal. TP arriba. Bueno, se le lagueó. TP arriba y la base entera rodeada de vaults. Mira, mirad las vaults que bien colocaditas están. Preciosas, que le queda a la base. Torretas en el suelo. Ya veréis, torretas por todos los lados. Por todos los lados. Bien colocadas, mejor que muchas. Tiene ahí un montón de velos, basiliscos para defender, ahí como lo veis. Un TP encima de la casa, cama azteca ahí en la entrada, trofeos que le quedan genial, porque estos, aparte de hacer la base, tienen, o sea, la tienen decorada, es una locura. Mirad, 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 mirad cacho base. Mirad cacho base. Transmitter en el medio. Toda la. Bueno, aquí va a enseñar que le hicieron mesh. Por eso sube el Base Tour. Le hicieron mesh. Seguramente le robaron todo el loot de las cajas fuertes. Pobres chavales. Ahí ponen Arc Mesh Evolved. Se están quejando, normal. Y las torretas a 5.000 balas, ¿sabes? Pero bueno, aquí sigue con el Base Tour. Todo rodeado de vaults y arriba cajas tech. Todo el loot lo tienen aquí. Transmitter, cajas tech perfectamente colocadas, velonas, ya veis, torretas en todos los lados. Torretas, como veis, tech y heavies en todos los lados de las bases, en todos los lados, hasta en cualquier esquina. Que eso cuenta mucho. Aquí tienen el loot para cuando vienen de raideos en la cama transferirse y guardarlo en las cajas fuertes. Tienen todas las cajas fuertes. Metal, bueno, son franceses, pone ahí cosas raritas. Tienen monos, esto todo lo tienen agresivo. El mono, las todo en agresivo. Y aquí tienen todo el loot de criopods. Tienen el generador, tienen un megalón agresivo. Tienen otros monos mutados en agresivo, preciosos. Y mirad aquí, chavales, tienen habitaciones personales, pero preciosas pintadas. Es que preciosas, preciosas. Mirad qué habitaciones tienen. Y tienen cabras, como veis, hay cabras mutadas amarillas de Aberration. Tienen hasta el mierda ese, no sé cómo se llama, el de los huevos de oro, el Speornis mutado. Speornis mutado tienen, hermano. Hasta Speornis, o sea, una locura. El mono mutado también, mira las alfombritas qué bonitas. Las habitaciones personales. A mí la habitación más personal que más me gusta es la que viene ahora, creo. Que tiene lo de Stintium. Aquí está, mira lo de Stintium. Tiene la cama pintada y tiene ahí los animales un titano. Tiene un titano muerto ahí, disecado. Tiene un giga y un Quetzaltec. Preciosa. O sea, preciosa, preciosa. La base es preciosa, tío, es preciosa. Como veis, hay una. Tienen ahí un gusano del desierto, también disecado. Tienen todos los putos animales mutados, hermano. Todos los animales mutados. De todo, de todo, de todo. De todo. Y ahora llega lo más importante. Mirad qué base. Qué puta locura de base, hermano. Es que es un. Es... Y cero lag, chavales. Como veis, mira cómo le va de fluido al cabrón, eh. Mira cómo le va de fluido, eh. O sea, cero lag aquí. Es que no puede meter lag, porque no hay. O sea, no hay para meter lag. Y bueno, por último vamos a ver la última base que la tienen ahí. Que es la base de.
del invernadero, por así decirlo, que es otra locura de base. Mirad qué torreones bien posicionados, hasta en el invernadero tienen torreones. Mirad estos dos también qué bien posicionados, puta mierda de móvil. Ahí veis el invernadero que está bien de guapo, todo lleno de Velus. Y mirad qué guapo el invernadero, chavales. Otra locura el invernadero. O sea, vaya, vaya artistas, vaya putos artistas. Mirad, barriles, ollas, parrillas, tiene miel, un montón de cajas de con narcóticos, con estimulantes, con todo, mesas químicas, incluso en el invernadero tienen mesas químicas. O sea, ojo. Neveras por un tubo. O sea, los panales y mirar arriba, tienen de todo arriba. En huertos pequeños, en huertos grandes, en huertos medianos, en todo, en todo. Plantas Z, plantas Y. Una puta locura. Una puta locura. Y bueno, hasta aquí acabó la base, chavales. Para mí, este es el mejor base tour. Es que las bases están. Es que están. Están. Locura. Para mí es la base perfecta. Y bueno, aquí lo paro. Espero que os gustara el vídeo. ¿Para qué os enseño esto? Para que veáis las bases que a mí me gustan. No tiene cero lag. Tiene para criar. Es que tienen de todo. O sea, es que es una locura de base. Coger tips de esta base. O sea, coger cositas para vuestras bases. Decorarlas bien y hacerlas guapas. Porque tener una base guapa mola mucho, ¿eh? No tener una puta mierda de base. Y bueno, el próximo episodio este, ya sabéis que el próximo vídeo, no episodio, que soy tonto, es el primer episodio de la serie que nueva que nadie le dije y todo Dios tiene el hype. Así que nada, espero que estéis ahí atentos a cuando suba el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y pasar un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.